Sospecho que se traba cuando le pongo empezar a grabar. Yeah. Bueno, ahí estoy. ¿Ven mi pantalla? Yo no veo nada. No, no se ve. Entonces vamos a hablar del sistema posicional. Base 10. ¿Cómo es nuestro sistema de escritura? Nosotros trabajamos base 10, ¿no? Allá los que saben dicen que se eligió un sistema decimal pensando, pues sí, porque tenemos tenemos 10 de 2 y eso nos sirve para sumar más rápido, para contabilizar más rápido, para hacer ciertas operaciones más rápidas. Y entonces es el sistema que todos trabajamos y que estamos familiarizados con él. Pero imagínense que en un mundo diferente no tenemos 10 dígitos, sino tenemos otros, no sé, 6, 7, los que sean. Entonces, ¿cómo deberían de ser más o menos las operaciones? ¿O cómo podríamos trabajar nosotros con base 10 y con otra persona que en su lugar de origen trabajaran con otra base? No sé, base 2 o base 8, lo que sea. Entonces, tendríamos que ponernos de acuerdo en cómo realizar ciertas operaciones que nos permitieran trabajar entre nuestra base y la base de esa otra persona, ¿no? Quiero un poco que comentemos sobre eso el día de hoy y luego, como les decía, nos pasamos a resolver algunos ejercicios o tipos de ejercicios de los que vienen en la guía. Entonces, para eso quiero que se acuerden, a ver si yo les digo, por ejemplo, díganme un número, a ver Z es un número que quiero que sea 372. Allá cuando íbamos en la primaria, no sé si se acuerdan o si a todo mundo les pusieron este tipo de ejercicios, había una cosa que se llamaba, notación desarrollada, ¿no? Y esto se escribía como 300 más 70 más 2, o lo que es lo mismo, 3 por qué, por 10 a la qué, 10 a la 2. por 10 a la 2, más 7 por 10 a la qué, a la 1, más 2 por 10 a la 0. Y esto, por cierto, nos dice cosas de cómo es nuestro sistema posicional. ¿Recuerdan? Sí. Nuestro sistema posicional es que tenemos, bueno, lo voy a hacer para enteros, ¿no? Tenemos unidades, decenas y centenas. Y entonces esto es una unidad. Y cuando junto 10 de estas, en vez de poner estas, pongo que esto es una decena, ¿no? O sea, junto 10 de estas y se convierte en una decena y 0 unidades. Y así, Estaba ¿no? regresando a segundo de primaria y sí, estaba Sí, bonita. pero sí se acuerda, ¿no? Cuando, ajá, sí, cuando las cosas eran bellas y fáciles en esos momentos de la vida. Bueno, no, porque en esos momentos de la vida no nos eran tan fáciles, sufríamos también con esas cosas. Pero bueno, era porque todos eran más chiquitos y lo que sea. Pero bueno, el caso es que sí se acuerdan de todo eso, ¿no? Bueno, entonces, si yo tengo, ¿qué número dijimos? 372. Si tengo el 372, no sé por qué ese número me gusta. Entonces, voy a dividir este número entre 10. ¿Va? Y si lo divido entre 10, esto dice que caben 37 veces y me sobran 2, ¿verdad? Aquí voy a poner el 2 que me sobra. Y entonces esto lo puedo volver a dividir entre 10. ¿Y cuántas veces cabe? 3, ¿no?
3, 2, 3. Y me van a sobrar 7. Y si lo vuelvo a dividir entre 10, entonces no te cabe. No cabe y sobran 3. Bueno, pues estos residuos, quiero que los vean fijamente, porque estos residuos son exactamente, son exactamente los dígitos que ocupamos acá. O sea, la representación simbólica del 372. Solo que aquí, fíjense, que hay que ponerlos de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, este es el 372. Este número, bueno, ¿por qué es el 372? Pues porque lo dividí en 10 y nuestra base es 10. O sea, este número está escrito en base 10. Es nuestro 372 de siempre. Entonces, cuando lo divido entre 10, pues me va a dar estos residuos que son exactamente estos dígitos que componen a este número. ¿Verdad que sí? Y si... ¿Alguien me habló? No, que sí, va muy chido. Ok. Y si tengo en general, por ejemplo, un número, si Z fuera otro número, incluso más grande, a ver si le subimos un cero a nuestros números, entonces tendríamos que escribir un cierto dígito por 10 a la 3 más otro dígito por 10 a la 2 más otro dígito por 10 a la 1 más otro por 10 a la 0. Esto es 1 y entonces para no andar cargando esto simplemente le puedo poner más D. Y entonces fíjense que los coeficientes, o sea, podría, generalizando la idea anterior, podríamos decir que los coeficientes, los voy a escribir en el orden al revés, ¿no? O sea, D, C, B y A son los residuos que se obtienen si hacemos la división. Que se obtienen después de hacer las divisiones. ¿No? Eso, si estuviéramos hablando de miles, ¿qué tipo de números podemos describir de esta forma? Los que van desde el 1 hasta cuál. Pues lo que queramos, ¿no? O sea, no podemos escribir un número infinito, una cantidad infinita, pero podemos escribir cualquier cantidad finita, ¿no? Ah, bueno, sí, le subimos acá. Pero en particular con estos, ¿hasta dónde llega? 9.999. Hasta el 9.999, ¿no? Si quiero pasar a otra, si le quiero sumar aquí uno, entonces paso a una... como la siguiente unidad, estoy hablando en el sistema posicional, y entonces aquí tendría que subirle hasta un 4, ¿no? Y entonces, subiéndole aquí, o sea, tendría que poner, pues no sé, A, B, C, D, tendría que poner A, B, C, D, E. Y entonces A tendría que ser A por 10 a la 4, más B por 10 a la 3, más C por 10 a la 2, más D por 10 a la 1, más E, ¿no? Y entonces, pues sí, efectivamente, cada vez que cambiemos esta, el exponente que acompaña el 10 más grande para esta expresión, entonces podemos ir escribiendo cada vez números mayores. Y si nuestra base no fuera 10, si nuestra base fuera en 12, ¿cómo sería nuestra numeración? Base 12. Pues quiero que me digan cómo sería nuestra numeración. O sea, cómo serían nuestros dígitos, ¿no? ¿Alguien me está hablando?
serían coeficientes multiplicados por potencias de 12, ¿no? Como A más... Pero te estás diciendo... A por 2 a la N. Dígitos va a haber. Sí, puede ser. Primero díganme los dígitos. Ok, pues 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un dígito para el 10. Un dígito para el 11. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces necesitaría un dígito para el 10. Pues le voy a poner alfa. Y luego beta, ¿no? Ahí tengo 12 dígitos. Al 11, ¿no? Ajá. Pero fíjense que son 12 dígitos. Uh-huh. Este, acá entre nos, es nuestro 10. Y este es nuestro 11. Y tengo 12 dígitos. ¿Qué número seguiría? El que se escribiría 1, 0, pero uno, sería cero. Equivalente a 12. Ajá. Luego... 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, alfa, 1, beta. ¿Sí? Uh-huh. Y luego sería, ¿cuál? 2, 0. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2 alfa y 2 beta. Y por aquí estaría el 3, 0. Y siguiendo todo esto, aquí estaría 3 alfa, 3 beta. Y luego estaría 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 0. Y aquí estaría alfa 0, ¿están de acuerdo? Y por aquí estaría beta 0. ¿Sí? ¿Y cuál sería, a ver, díganme, cuál sería este? Estoy en el renglón de alfa. Sería un 100, ¿no? ¿Un qué? Sería un 100, pero valdría 120, ¿no? No sé, dime cómo se escribiría. Bueno, 100. ¿100? Fíjense que estoy en el renglón alfa y la columna alfa. Alfa, alfa, ¿no? Alfa, alfa. Alfa, alfa. Alfa, alfa. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo que aquí iría alfa, alfa? Sí. Y este sería alfa. Alfa, beta. Beta. Y este sería beta, alfa. Y este sería beta, beta. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve claramente? Véanlo. Bueno, eso sería si numeramos nuestros primeros beta, beta números, ¿no? Y si nos refiriéramos, por ejemplo, a nuestro sistema decimal. A ver, déjenme preguntarles. ¿Cómo escribiríamos? ¿O cuál sería la representación simbólica para nuestro 12? ¿Cuál sería nuestro 12? ¿En base 12? No. Ajá, en base 12. ¿En 10? Nuestro 12 me refiero a en base 10, ¿no? Déjenme ponerle aquí, así para hacer referencia a que estoy hablando en base 10. Aunque como esta es la convencional, pues no se pone. Pero ahorita déjenme ponerlo así. Entonces, nuestro 12, o sea, en base 10, sería 1, 0, como me dijeran. Fíjense que aquí, este es el 9, sería 10, 11, este sería el 12, ¿no? Y entonces díganme, ¿cómo escribiría el 22? 22, base 10. ¿22 de la base 10? 22, base 10. Sería 1 alfa, ¿no? Uh-huh. 1 alfa.
1 alfa. 22 base 10 sería 1 alfa, esto en base 12. Profesora, ¿puedes volver a explicar eso? La verdad no entendí nada. Voy. Fíjate, ¿quién está hablando? Ah, Carla. Carla. Fíjate, yo quiero que tú me digas cómo podría escribir mi número 23, el 23 de siempre, de toda la vida, en base 10. Ahora quiero que me digas qué representación simbólica tendría nuestro 23 de siempre en base 12. ¿Qué es que tenga yo algo en que tenga mi sistema de numeración en base 12? Fíjate, nuestro sistema de siempre, nuestro sistema decimal, es que tenemos, es decimal porque tenemos 10 dígitos, ¿no? Sí. Y con ese sistema, con esos 10 dígitos podemos escribir cualquier número a partir de esta escritura que ya habíamos dicho. Cualquier número lo podemos escribir de esta manera. Bueno, en general, a lo mejor me faltaría decir eso, espera, déjame ponerlo aquí. En general, si Z es cualquier número, y ahorita voy a tomar únicamente, para más rápido, un número entero, ¿no? Entonces, Z, cualquier número, lo puedo escribir de esta forma. Pero entonces tendría que poner A1 por... No, mejor déjame ponerle 10 a la N. O sea, le voy a poner AN. AN por 10 a la N. Más AN menos 1 por 10 a la N menos 1. Más AN menos 2 por 10 a la N menos 2. Más así, ¿no? Hasta que aquí me quede A0 por 10 a la 0. Entonces, cualquier número lo podemos escribir de esta manera. ¿Sí, verdad? La notación no está fea. ¿Sí lo entienden todos o no? Esta Z, estoy generalizando este número que habíamos dicho aquí. Aunque aquí habíamos dicho que solo podemos escribir del 1 hasta este número. Entonces, cualquier otro número, si generalizamos, entonces cualquier número lo podríamos escribir así. ¿Están de acuerdo? Y estos serían los dígitos de estar dividiendo este número Z entre 10 sucesivamente. Nos irían dando estos dígitos. Como lo que dijimos acá, ¿no? Eso es como las reglas del juego de lo que trabajamos nosotros, operamos, escribimos con 10 dígitos. Ahora, cuando escribimos, si yo les digo, escriban los números del 1 al 100, pues nosotros estamos acostumbradísimos, entonces lo escribiría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando juntamos 10 de estas, paso al siguiente nivel, y entonces tengo 10, y 10 con este me da 11, y 10 con este me da 12, y 10 con este me da 13, y así hasta el 19. Y cuando tengo 20 de estos, o 2 de estos, puedo pasar al siguiente nivel. Entonces tengo 20, y el 2 con el 1 me da el 21, y el 2 con el 3 me da, así, ¿no? Pero eso es una convención, y es porque nosotros, en algún momento de la vida, se decidió que por hacer algo simple, era mejor utilizar 10 dígitos, del 0, 1, 2, 3, hasta el 9, ¿no? Y ahora yo lo que les digo es, ¿cómo funcionaría todo si hubiéramos decidido no usar 10 dígitos, sino 12 dígitos? Entonces, tendríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo que sigue, que es nuestro 10, acá entre nos, no tendría la representación 1, 0, porque eso es ocupando únicamente nuestros 10 dígitos.
¿Qué necesitaríamos para tener un sistema en base 12? Pues necesitaríamos 12 dígitos, ¿no? Entonces aquí están todos los 12 dígitos. A este, al que sigue en el 9, le llamamos alfa. Y al que sigue después de alfa le llamamos beta. Y todo lo demás, si yo les digo, díganme los primeros, es que dije beta, beta, porque ese número pues tendría otro nombre, ¿no? Díganme los primeros beta, beta números. ¿Cuáles serían? Pues si los beta, numerar, si los quisiéramos numerar, pondríamos primero todos nuestros dígitos, que son 12. Y luego lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? O sea, uno con este, uno con este, uno con 2, uno con 3, uno con 4, y me dan todos estos. En algún momento tendría que tomar uno con alfa, que es este, y uno con beta, que es este. Y luego tendría que, pues los que siguen, que es 2 con 0, 2 con 1, 2 con 2, 2, así. Por aquí está 2 alfa y por aquí está 2 beta. Y lo mismo con 3 y lo mismo con 4 y lo mismo con 5, lo mismo con 6, lo mismo con 7, lo mismo con 8, lo mismo con 9. Y por aquí tengo, ¿quién seguiría? No seguiría el 100. Seguiría, porque todavía tengo un dígito disponible, ¿no? Seguiría 100 si no tuviera estos dígitos, alfa y beta. Pero como sí los tengo, sigue alfa 0, alfa así, hasta alfa, 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 beta. Y ya que tengo esos, lo que dije fue, díganme cómo se escribe el número 12 de nuestra base, por eso les puse subíndice 10, en base 12. Tú quieres comprar algo que cuesta 12 pesos y estás hablando con una persona que vive en un país donde todo lo hacen en base 12. Entonces, ¿cómo le pagas tus 12 pesos, no? ¿Cuánto le tendrías que pagar? ¿O cómo sabría ella, esa persona, que le estás pagando lo que te pidió? Entonces, tendrías que hacer una conversión, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo escribimos el número 12? De nosotros, de toda la vida, en base 12. ¿Cuál es ese número? Ah, no, 10. Este es nuestro 9, 10, 11, 12. Este es el 12, ¿no? Ah, sí, es cierto. Ajá. Es como pensar que estamos hablando con, no sé, un amigo alien o un amigo de otra civilización que tiene otro sistema, ¿no? Y Que tiene otro sistema. Y entonces nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Para intercambiar. Y 22 de nuestra base es, aquí voy en el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. En nuestro sistema, este es el 22. 1 alfa. Y 1 alfa está escrito en base 12. Y el 23, pues es este, que es 1 beta. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Ya. Sí, muchísimo más claro, sí. Muchas gracias. Y díganme, ya de paso, ¿cómo sería? A ver si no está muy manchado. ¿Cómo sería el 131? Aquí está la numeración. ¿Alfa, alfa? ¿Alfa, alfa? Sí. No sé, yo les pregunto. Sí. ¿Alfa, beta? ¿Qué dije? ¿Ciento o qué? Ah, sí, alfa, beta. 131. Ah. ¿Le sube por dos? Creo que alfa, alfa. O sea, en cada hilera tengo 12, ¿no? Y entonces yo sé que 12 por 10 eran 120, ¿no? Entonces aquí tengo 12, aquí tengo 24 y así. Entonces alfa 0 sería 120, ¿no? 4, 5, exacto. 6, más 7, 11. 8, 8, 9, 10. Ajá. 10 aquí son 120, ¿no? Es decir, 120 es 9 beta. Este debería de ser 120, ¿cierto? Sí.
Well, ah, sí. No, 9-0 no es 120, ¿sí? 9-0 no, 9-beta. Según yo, ese sería 119, ¿no? Ajá, exacto. A ver, espérenme. Ah, sí, porque empecé en 0, ¿verdad? Sí, sí, olvídenlos. Sí. Esto es 119. Sí, porque el último número de cada fila es este, como se podría ver como 12 menos 1, por decirlo así. Ajá, eso es. Entonces, este es 119. Si es que se me olvidó contar el 0. 119. Es decir, que este es 120. ¿No? Este es 120. Ahora súmenle 11. Alfabeta, ¿no? Alfabeta. Este es alfabeta. Y esto es en base 12. ¿Sí? O sea, sí es como rarito, porque pues nosotros siempre hemos hecho todo en base 10, ¿no? Pero entonces, fíjense que si Z estuviera, ¿cómo sería la escritura? Ajá, si Z estuviera en base 7. Es más, para que no nos hagamos bolas, no le voy a poner Z, le voy a poner M. M en base 7. Entonces pondría M igual a cierto número, cierto dígito en base 7, por 7 a la N, más cierto dígito estuviera aquí en la base por 7 a la n menos 1, más punto, 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 más, por aquí estaría b1 por 7 a la 1, más b0 por 7 a la 0, ¿verdad? Esta sería la forma general, así como aquí en Z, escribimos, acuérdense, esta sería la forma general para un número entero que está en nuestra base 10. Ahora quiero que sea en base 7, entonces sería así. ¿Sí? Donde cada uno de estos Bs donde los Bs son dígitos entre, a ver, díganme, ¿qué dígitos tendría aquí esta base? Pues 7, porque dije que era base 7, pero ¿cuáles serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el 0. Y el 0. Ok. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que son 7. Entonces, donde los veis son dígitos entre 0 y 6. ¿No? Y entonces M sería como dígitos, fíjense, como dígitos, tendría, la escritura sería BN, BN menos 1, BN menos 2, y así hasta que aquí estuviera B1, B0. ¿Cómo ven? Y entonces, ¿sí? Podemos escribir brevemente una listita como de unos 20 para, como en el pasado, para entenderlo un poquito más. Ajá, fíjense que sería, o mejor todavía, fíjense, piensen en qué quiero, bueno, está bien, hagámoslo mejor. Entonces tengo 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tendría 10, 11, 12. Eso es en nuestro sistema de siempre. Esto es en nuestro sistema de siempre. Pero ahora piensen en esto en base 7. En base 7 dijimos que teníamos los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Eso quiere decir que este no existe, este no existe, este no existe. Entonces tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego tengo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Este no existe, este no existe, este no existe. O sea, tengo del 10 hasta el 16. Luego 20, 21, así. Y este no existe, este no existe, y este no existe. ¿No? Entonces, si los contáramos en base 10, este sería... Este sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como estos no existen, entonces este sería, a ver, déjame los pongo aquí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de siempre. Este sería el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y luego este sería el 14, 15, 16, 17, 18. Y este sería el 20. Sí, yo tengo una duda. Pero entonces aquí no renombraríamos el 7 y el 8 y el 9. ¿No le pondríamos alfa, beta, gamma? No, yo lo que digo es que lo que puse en azul son nuestros números en base 10. Y la representación sería la que tenemos en los numeritos en negro, ¿no? Que es lo mismo que hicimos acá. Nada más que aquí teníamos más dígitos que los que tenemos en nuestro sistema de siempre. No, y ok. Menos, ahí tenemos menos. Y aquí tenemos menos. Ah, ok, vale. Ya, ya ¿sí? Quedó más clarito. Sí, gracias. Ok. Y entonces, ¿cómo nos pasamos de un sistema al otro? Bueno, porque hay que hacer esto, ¿no? Pero imagínense que les pido el 3414, base 10, quiero que lo pasen a base 7. Ricardo. Pues creo que podríamos dividir, ¿no?, entre esa base. ¿3400 qué, maestra? Ay, ya ni me acuerdo qué dije, 3414 creo que dije. ¿A qué base? Ajá. A base 7. Ok. A ver, voy a pensar en uno más chiquito, la verdad. 109. 3413. 109. Entonces, haciendo lo mismo que dijimos hace ratito, y considerando lo que dijo Ricardo, habría que dividir entre 7. ¿Y cuántas veces cabe el 109? Perdón, el... Ah, sí, 109. ¿El 7 en el 109? Quince, ¿no? 15. Ajá. Entonces, 15. Sobran 4. ¿Y cuatro. Me sobran? 4. ¿No? Aquí voy a poner los residuos. 4. Y luego el 15 en el 7. Esa sí me la sé, son 2. Y me sobra 1. Y luego, ¿cuántos veces cabe el 7 en el 2? 0 y sobraron 2. Entonces, fíjense que el 109 resulta ser que el 109 en base 10 se escribiría como, acuérdense que es de abajo para arriba, como el 214 en base 7. Órale. Y si yo les doy
un número en base 7, vamos a hacerlo con 2, 14. Nada más para ver. ¿Por qué en el 0 queda como residuo 2? Residuo 2. Ajá, porque el 7 no cabe ninguna vez en el 2, entonces cabe 0 veces y sobran 2, ¿no? Ah, va, va, va. Entonces el 214 debería de ser, ¿qué? Ah, sí, 2 por 7 a la ¿qué? A la 2. A la 2 más 1 por 7 a la 1 más 4 por 7 a la 0, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto es 49 por 2? 98. 98 más 7 más 4. ¿98? Pero es que habría que hacerlo en base 7 también, ¿no? La multiplicación. No, no, no. 90, ¿no? Está bien. 98 más 7, ¿cuánto es? 105. 105 y 4. 59. 109. Y 109, o sea, me regresé, ¿no? Nada más para ver que estuviera bien. 109 es 109. Entonces, yo les puedo dar un número, y decirles, escríbanlo en base 7. ¿Qué tendrían que hacer? La división, checar los residuos, escribirlo, y esta es el número en base 7. O les puedo dar un número, decirles, este número está en base 7 y quiero que lo pasen a nuestro sistema, que es en base 10. Y esta forma debería de servir para lo que sea, ¿no? O sea, si yo les digo, por ejemplo, a ver, tomen el 542 en base 6 y quiero que me den el número correspondiente en base 10. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Dividirlo entre 10 puede ser una opción? No. No, sería 6 por, no, 5 por 6 a la 3, ¿no? ¿A la 3? ¿A la 2? No puede ser. No, a la 2. Decenas, centenas, ¿no? A la 2 más... Más 4 por 6 a la 1, ¿no? Más 4 por 6 a la 1. Ajá. Más 2 por 6 a la 0. Más 2 por 6 a la 0. Eso. Entonces, ¿cuánto es 36 por 5? 180. ¿Cuánto? 180. 180. Más 4 por 6 a la 1 son 24, ¿no? Más 2. Díganme, ¿cuánto es eso? ¿206? Sí. 206. Entonces resulta que el 542 en base 6 le corresponde el 206 en base 10. ¿Verdad que sí? Yo nada más tengo una pequeña duda. Ajá, bien. En el 6, ¿cómo sabemos que subir y se ponerle? O sea, en este caso es 5 por 6 a la 2. ¿Cómo sabemos que es a la 2? No sé si me expliqué. Sí, porque tengo, o sea, el número es 500, ¿no? Entonces, unidades, decenas y centenas. Entonces, unidad es 6 a la 0, 6 a la 1, 6 a las 2. Si hubiera tenido 1814, entonces en base 6, esta le correspondería 6 a la 0, esto es 6 a la 1, a este le correspondería 6 a la 2, y esto sería 6 a la 3, ¿no? Ok, ok, gracias. Ajá, ese nuestro, o sea, estamos haciendo lo análogo a lo que hacemos en nuestro sistema decimal, nada más que aquí sería 10, 10 a la 0 corresponde a las unidades, 10 a la 1, que es 10, corresponde a las decenas, 10 a la 2, que es 100, corresponde a los
a las centenas y 10 a la 3, que son 1000, pues corresponde a la unidad de millar, ¿no? Se dice. Y así. ¿Sí? Entonces, ok, gracias. Sí. Entonces, ahora díganme. Ajá, pero ya empezamos a hacer algo. Bueno, esto fue nada más para decir este ejemplito. Si nuestro número estuviera en otra base, ¿no? Pero ahora quiero regresarme a la base 7 en la que estábamos. Y entonces díganme cómo efectivamente, cómo sumaríamos. Sumamos desde el último dígito de cada número, ¿no? Igual que con la suma en base 10. Así que espera un ratito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ok. 10, suma de números en deudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 0, yo les digo la primera. 0 y 0 son 0, 0 y 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más para que digamos que es conmutativo, porque el 0 con 1, o sea, primero dije 0 con 1, y ahora voy a decir este 0 con 1, o 1 con 0, 2 con 0, 3 con 0, 4 con 0, ¿no? Todos esos, entonces son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí, díganme, 1 con 1, o sea, 1 más 1. 2. 2. 1 más 2. 3. 3. 1 más 3. 4. 4. 1 más 5 más 4. 5. 5. 1 más 5. 6. 6. 1 más 6. 11. Uh-uh. Acuérdense que ya habíamos hecho la primera lista. 1 más 6. 10, ¿no? 10. Me la soplaron, ¿eh? La pusieron en el chat. 1 más 6, 10. Y entonces, como queremos conmutatividad, todo esto ojalá igual de bonito de este lado. Y luego, 2 y 2 son 4. Y 2 y 3 son 5. Y 2 y 4 son 6. Y 2 y 5. 10 otra vez. 10. ¿Y 2 y 6? 11. 11. Y entonces aquí tengo 5, 6, 10 y 11. Okay. ¿Sí? ¿Para todo el mundo? ¿Todos están de acuerdo? ¿Que estamos sumando bien? Sí, de acuerdo. Ok. ¿Y 3 y 3? A mí me enseñaron que eran 6. ¿Y 3 y 4 son? 10. 10. ¿Y 3 y 5? 1, 1. ¿1, 1? Los nombres como que confundirían, así que mejor tenemos los dígitos, sí. ¿No? 1 y 1. ¿Y 3 y 4 y 6, perdón? 1, 2. 1, 2. Entonces aquí... En el box. 1, 0, 1, 1, 1, 2. ¿Y 4 y 4? 1, 2. 1, 2. 1, 1. 1, 1, ¿no? Porque 4 y 4 son 8, ¿verdad? Y el 8 es 1, 1. ¿Sí? Entonces, 1, 1, 1. 4 y 5. Ahí sí es 1, 2. 1, 2. 4 y 6. 1, 3. 1, 3. Aquí sería 1, 2, 1, 3. ¿Y 5 y 5? 1, 3. 1, 3. ¿5 y 6? 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 6 y 6. 1, 5. ¿Sí? A ver, véanla fijamente. ¿Todo el mundo estamos de acuerdo en que eso está bien? Sí, pero sí está medio confuso, ¿no? Sí,
Sí, porque, o sea, sí puede ser enredado, ¿no? Más que confuso. Enredado porque estamos acostumbrados a siempre hacerlo de una manera, ¿no? Pero imagínense que sale un decreto, ándale, les iba a decir decreto real, aquí no hay reyes, pero imagínense que sale el decreto y les dicen, ya no pueden volver a usar nunca jamás el 7, el 8 y el 9. Entonces, o nos ponemos a llorar por la pérdida, o nos ponemos a escribir de qué forma, pues podemos hacer que todo funcione otra vez, ¿no? Los matemáticos se pondrían a escribir de qué forma harían para que todo funcionara otra vez. Y entonces, pues ahí está, ¿no? Así sumaríamos. ¿Sí, todos? Ah, ¿podría escribir el 10 como suma, por favor? ¿El 10 como suma? ¿Cómo que el 10 como suma? Ajá. O sea, después del 6, ya ve que sigue el 10, que es el 7. O sea, como escribir una última columna para ver cómo quedaría. No entendí. Ajá, o sea, en nuestra tablita, ahora poner el 10 que sigue después del 6. O sea, poner el 7. Entendí, entendí. O sea, ¿qué quieres que ponga aquí? Ajá, sí, eso. Y aquí iría ¿no? Entonces, 0 con este sería ¿no? Y aquí también iría porque 10 con 0, bueno, 1, 0 con 0 sería 1, 0. Y luego 1 con ¿quién sería? Fíjense, aquí lo tengo, ¿no? Más 1, pues 8. Ajá, aquí es 1, 1. Más 1 sería que es 1, 2, el 9. Y más 1 sería ¿sí? O sea, aquí tendría el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. También sería aquí 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y ¿cuál me falta? 10 con 6, o sea, 1, 0 con 6. ¿Quién sería? 1, 6. 1, 6 y aquí sería 1, 6. Y hay que ver quién sería con ¿no? Pero el 7 no existe. Ah, entonces sería 2-0. Sí, 2-0. Aquí iría el 2-0. Y no sé si ustedes ven casualidades de la vida. Que tenemos como estas diagonales, ¿no? Oh, rayos, sí. No le había puesto atención. Y aquí tenemos estas. Y así. Bueno, claro que mi arreglo no está tan simétrico y todo, ¿no? Entonces no se ve tan. No es una casualidad de la vida, ¿no? Es pues por cómo estamos sumando. Ahora, puede haber medio trampa, porque yo digo, en base 7 funcionaría eso, pero desde nuestra lógica, que es base 10. ¿Qué tal que aquellos están acostumbrados a sumar, pues no sé, de otra forma, ¿no? Suman de otra forma. Aquellos, digo, los que viven en el planeta en el que suman y hacen todo en base 7. ¿Me explico?
Pero bueno, y si eso es para la suma, ahora la parte más divertida, es que quiero que me digan cómo lo hacemos para la multiplicación. Que esa es la parte. O sea, yo tengo este... cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí tengo cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otra vez base siete. Esto es multiplicación. Y esto fue, así se le puse. Esto fue suma. Bien, entonces, ¿ya están listos? ¿Empezamos? 0 y 0, 0 por 0, 0. 0 por 1, 0, 0 por 2, 0, 0 por 3, 0, 0 por 4, 0, 0 por 5, 0, 0 por 6, 0, 1 por 0, 0, 2 por 0, 0, 3 por 0, 0, 4 por 0, 0, 5 por 0, 0, 6 por 0, 0. Y ya hice dos hileras, les tocan las que siguen. 1 por 1. 1. 1, 1 por 2. 2. 1 por 3. 3. 1 por 4, 4. 5. 5. 6. 6. Y aquí van 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Ahora 2 por 2. 4. 4. 2 por 3. 6. 6. 2 por 4. 11. 1, 1. 1, 1. 2 por 5. 1, 3. 13. 13, 1, 3. 2 por 6. 1, 5. 15. 1, 5. Y entonces aquí van 6, 11, 13, 15. Y 3 por 3. 1, 2. 1, 2. 3 por 4. 1, 5. 1, 5. 3 por 5. 2, 0. Más o menos. 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1. ¿Sí? ¿Todo el mundo? 3 por 6. 2, 4. 2, 4. Y aquí iría 1, 5. 2, 1, 2, 4. ¿Sí? ¿Todos? Sí, en el contexto se ve bien esotérico todo eso. ¿Y 4 por 4? 22. Bueno, 2, 2. Maestra, una pregunta. Dime. Tengo duda en el 3 por 4 que puso 15. 3 por 4. 1, 5. 1, 5. Bueno, sí, 1, 5. Bueno, o sea, no sé si lo estoy diciendo mal, pero 3 por 4 es 12 y 12 en base 6, ¿no sería 2, 0? No. Esto es base 7. Es base 7, ¿no? Ya, me confundí, disculpe. Ajá, es base 7 porque tenemos 7 dígitos. Estamos contando al 0, ¿no? Sí, disculpe, me enredé todavía, pero ya entendí. Ok. 4 por 5. 1, 2, 6, 2, 6. 2, 6. ¿Y es 4 antes... por 6? 4, 3, 3. 3, 3. 3, 3. O sea, aquí es 2, 6 y aquí es 3, 3. ¿Y 5 por 5? 2, 4. No, 3, 4. 3, 4. 3, 4. Y 5 por 6. 4, 2. 4, 2. Y aquí iría 4, 2. Ya nada más díganme 6 por 6. 5, 1. 5, 1. Exacto. ¿Sí? ¿Todo mundo? ¿Convencidísimos? ¿De acuerdísimo? Sí, está muy padre. ¿Todos seguros?
Okay. Sí. Bueno, está bien. Entonces, ahora díganme cómo le hago para operar. A ver, piensen, por ejemplo, en el esto, sigo en base 7, ¿eh? Entonces, en base 7, quiero que piensen en la multiplicación. Y quiero que multipliquen 265 por 24. ¿Cómo sería eso? Si tratamos de trasladar el problema a lo que siempre hacemos, entonces sería 4 por 5. ¿4 por 5 es cuánto? 2, 6. Entonces pongo el 6 y llevo 2, ¿no? Y luego 4 por 6 son 3, 3 y 2 que llevaba 3, 5. Entonces pongo 5 y llevo 3. Y 4 por 2, 4 por 2 son 1, 1. Y 3 que llevaba 1, 2, 1, 3, 1, 4, ¿no? Entonces es 1, 4. 5 y 6. ¿Sí? Y ahora voy con el 2. 2 por 5, que son por 5, 1, 3. Entonces pongo un 3 y llevo 1. Y 2 por 6 son 1, 5 y 1. Pongo 6 y llevo 1 y 2 por 2 son 4 y 1, 5. Ahí está. Y ahora puedo sumar. Esto es 6. Y 5 y 3 eran 5 y 3 eran 1, 1, ¿no? 1, 1. Dejo el 1 y llevo 1. Y 6 y 4. 1, 3, ¿no? Y uno que llevamos son 1, 4. 4, 1, 2, ¿no? Ah, no, perdón, estoy viendo. 1 y 4 son 1, 3. ¿Y cuántas llevábamos? Y uno, ¿no? Es 1, 4. 1, 4. Entonces pongo el 4 y sigo llevando 1. 5 y 1 son 6 y 1 que llevaba. No, 0. No sé. Y esto es multiplicar eso, ¿no? ¿Sí? A ver, ahora tengo una duda. Entonces, ¿ese número está en base 7 o en base 10? Base 7. ¿Y cómo sabríamos qué números? ¿Tendremos que convertirlo como anterior? Bueno, como nos había enseñado. Sí, como, a ver, eso sería una comprobación, ¿no? A ver, vamos a hacerla. Comprobación. Todo está en base 7. Este está en base 7, este está en base 7. El resultado, pues, tiene que estar en base 7. Entonces, si quisiera hacer una comprobación, pues, se me ocurre que hay que poner 265, que estaba en base 7, pasarla a base 10, ¿verdad? Y eso era hacer 2, ¿por qué? Por 2 a la siete a la 2. dos, ¿no? Ah, sí, 7 a la 2. 2 por 7 a la 2 más 6 por 7 a la 1
más 5 por 7 a la 0, ¿no? ¿Y cuánto era 49 por 2? 98. 98 más 6 por 7. 42. 42 más 5. ¿Cuánto es eso? 145. 145. 145. 145. Y 24, esto es en base 10. Y 24 sería 2 por 7 a la 1 más 4 por 7 a la 0. Y esto es 14 más 4, esto es 18, ¿no? Entonces, en base 10, sigo en base 10. Tendría que multiplicar 145 por 18. Y 8 por 5 son 40, llevo 4, 32, 36, llevo 3, 11, ¿no? Y luego 145 y 0, 11, llevo 1, 6 y 2. ¿Sí? Y este resultado, a ver, pásenlo, este resultado está en base 7. Lo quiero en base 10. Pues esto sería 1. 1 por 10 a la 4, ¿no? Que diga por 7 a la 4, perdón. 7 a la 4 más 0 por 7 a la 3, no lo voy a poner, más 4 por 7 a la 2 más 1 por 7 a la 1 más 6 por 7 a la 0. ¿Cuánto es 7 a la 4? Es 49 por 7. No sé qué. 49 por 49, ¿no? Ah, no, sí. No. 49 por 49. Uh-huh. Ah, sí. Okay. 2401. 2401 más 49 por 4. ¿196? 196 más 7 más 6. Entonces, oh, sí da. Eso es 2610, ¿no? Sí. ¿Qué es esto de acá? Eso quiere decir que lo hicimos bien. ¿Sí? Y bueno, entonces podemos multiplicar. Díganme, ¿cómo sería el asunto? ¿Cómo sería, funcionaría todo si tuviéramos solo dos dígitos? Este es el sistema binario. En este sistema solo existen el 0 y el 1. Y la tabla para sumar, pues sería más o menos así. Si tienes 0 y 1, tienes 0 y 1. 0 y 0 son 0. 0 y 1 es 1, 1 y 0 es 1, y 1 y 1, que serían 2, pero el 2 no existe, entonces, ¿cuál sigue? Si escribiéramos aquí todos nuestra numeración, acuérdense que tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pero fíjense que de acuerdo a lo que dijimos, estamos en base 2, entonces este no existe, este no existe, 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 y entonces tampoco existe este, ni este. Qué triste, ¿no? Solo existen estos. Y entonces, ¿aquí cuál seguiría, por cierto? A ver, dígame. Seguiría 100101. Ah, porque, bueno, aquí en nuestra numeración estaría 2-0, ¿no? 2-1, pero no existen. Ni este, ni este. Y aquí estaría el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos esos no existen, ¿están de acuerdo? Y así nos vamos tachando todos, 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 todos. Y el que sigue sería, el que sobrevive es 1, 0, 0. Y por aquí estaría el 1, 0, 1. Y todos los de acá no existen. Y sobreviviría el 1, ¿cuál estaría aquí? Uno, uno, cero. 1, 1, 0, y aquí estaría el 1, 1, 1, y otra vez estos no están. Y aquí seguiría 1, 2, 0, que tampoco está. 1, 3, 0, aquí punto, 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 porque ninguno de estos están. Hasta el 1, 0, 0, 0, ¿no? Y aquí estaría el 1, 0, 0, 1. Bueno, estos son los únicos números que están, tenemos permitido usar a la hora de sumar, restar, multiplicar, lo que quieran. Entonces, díganme cuánto es 1 y 1. Uno cero. 1-1. 1, 0. ¿Todos están de acuerdo? Y entonces, ahora para la multiplicación. 0 y 0 dan 0, 0 y 1 dan 0, 0 y 1 dan 0, 1 y 1. 1. 1. Y lo mismo, ¿no? Que ya habíamos dicho antes. O sea, por ejemplo, si yo les digo que me digan pasen el 79 base 10, lo quiero en base 2. ¿Qué tenía que hacer? Tomo aquí el 79 y voy dividiendo, ¿no? Sucesivas veces entre 2. Entonces, 2, ¿cuántas veces cabe? ¿Cómo? 34, ¿no? No, sí es 39. No, sí, 39, perdón. Ok, entonces aquí voy a poner los residuos. 39 y sobra 1, ¿no? Luego otra vez entre 2. ¿19? Y me sobra 1. Y entre 2. ¿9? Y me sobra 1. Y entre 2. 4. Y me sobra 1. Y entre 2. 2. Me sobró 0. Y entre 2,
qué? Uno y me sobró cero. Y entre dos, cero y me sobra uno. Ah, por cierto, acabo hasta que aquí tengo cero, ¿no? Entonces, el número es 1, 0, 0 y 4 unos. 1, 0, 0, 3, 4. Y comprobación, pues igual, ¿no? O sea, si tuvieran el 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, esto en base 2 y quieren cambiarlo a algo aquí en base 10, entonces lo mismo. Estos dos no sobreviven, o sea, es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo tengo 1 por 2 a la 6 más 0 por 2 a la 5, o bueno, lo escribo, 2 a la 5 más 0 por 2 a la 4 más 1 por 2 a la 3 más 1 por 2 a la 2 más 1 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0. Entonces, esto es... ¿64 más 8? 4 más 2 más 1. ¿Cuánto es eso? ¿79, no? ¿Qué era el 79 que teníamos acá? O sea, sí, ¿no? Parece que sí. Sí, está bien. Y díganme si tengo 111 por 101. 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 0 por 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Entonces aquí tengo 1, 1, 1 y 1 son 1, 0. Pongo el 0 y llevo 1, 1 y 1 son 1, 0 y el 1. Ah, no, sí, 0 y llevo 1 y 1 y 1 son 1, 0. ¿Qué es esto, no? Juan, Pablo, dime. Creo que algo muy interesante pasa con la multiplicación en binario, ¿no? Es imposible, como acabamos de ver, que multiplicando un dígito por otro dígito de los únicos dos que tenemos nos dé algo que se pase al siguiente poder de dos, ¿no? Ajá. Que eso, o sea, incluso si estamos en base 3, creo que, por ejemplo... 2 por 2 te da más que 3, ¿no? Entonces te pasarías al siguiente. Entonces, en la base 2 nunca tienes que hacer como eso de pasemos un 1 al siguiente, ¿no? Sí. Sí, okay, para bien. Sí. Por cierto, díganme, en base 10, ya casi acabó, en base 10, ¿qué número es este? ¿El 1, 1, 1? Ajá. ¿11? No. ¿6? ¿El 8? 7. Es 11, ¿no? Ya me dijeron 6, 7 y 11. Ay, qué estúpido estoy. Es 7. 7.
Sí, todos lo ven claramente. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Este fue el 7. Y el 1, 0, 1, ¿qué número es? 1, 0, 1. 1, 0, 1. 5. ¿Todos están de acuerdo que es el 5? ¿Sí lo vieron claramente? Este fue el 5. Entonces, multiplicar esto es análogo a multiplicar esto. Y esto es 35, como todo el mundo se acuerda. ¿Y esto qué número es? Esto es 1 a la... ¿qué es? 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. 2 a la 5. Entonces esto es 1 por 2 a la 5 más 3 ceros y sobrevive 1 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0. ¿Cuánto es eso? 2 a la 5 son 32 más 2 más 1. Y esto es 35. Que es mi 35 de acá. Entonces está bien, ¿no? Y bueno, así podríamos, con la misma idea, podríamos estar viendo cómo funcionan las operaciones que nos faltan. O incluso otros números, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el... Correcto, en una fracción. Esta en base 10, quiero que la pasen a base 2. ¿Cómo sería eso? Tengo esto. ¿Cuánto es esto por 2? Esto, ¿no? Fíjense que aquí me dio un 0. Y luego tengo, me salió el 0.40 por 2. Esto es 0.80. Y me salió este cero. Y entonces luego puedo hacer este 0.80. Fíjense que esta es la base a la que lo quiero convertir, ¿no? No es cualquier. Ahora estamos multiplicando en vez de dividir. Estamos multiplicando. Esto es 1.60 y me quedó aquí un 1. Quiero que piensen en estos. Entonces tengo un 0.60. Y aquí tengo un 2 y esto es que 1.2, ¿no? 1.2. Y me volvió a quedar un 2. Y entonces el resultado es 0.0011. Ahora estoy así, en este sentido, ¿no? Estoy haciendo como lo contrario a lo otro que habíamos establecido. 0011. ¿Pero cómo sabe cuántas veces tiene que multiplicar el número? Es que tengo un punto, ¿no? Acuérdense que en esto, pues, que nos aproximamos tanto como querramos, ¿no? A ver, piénsenlo. Tarea. ¿Por qué esto funciona? O sea, ya está bien que lo que dije lo hice al revés. ¿Pero por qué? ¿Por qué debiera funcionar? Otra pregunta es ¿hasta dónde detenerme? Otra pregunta es ¿cómo dividiríamos? Ya vimos cómo multiplicar. ¿Cómo podemos dividir?
en números de diferentes bases. Y así, ¿no? De hecho, algunas preguntas de estas vienen en su tarea. Pero les toca investigarlo y convencerse de que funciona. Juan Pablo. Para la pregunta de cuándo terminamos, creo que la respuesta es que terminamos hasta que volvamos a tener el mismo residuo. En este caso nos volvió a dar dos y ahora sabemos que si volvemos a hacer el proceso nos van a ir saliendo los mismos números así para siempre. O sea, 0011, 0011 y así, ¿no? O hasta que el residuo sea cero. ¿Ah? Sí. Y el caso es que cuando el residuo sea cero, pues también acabas ahí. Y ese número ya no tiene una expansión decimal infinita. Oh, va, va, va. Bueno, ok. Sí, vamos bien. Entonces este número sí la tiene, ¿no? Este sí tiene expansión decimal finita. Sí, es 0011001 repetido hasta infinito. Ah, va, huevo, chido. Bien. ¿Cómo demuestran que Q, el conjunto de los números racionales, es cerrado bajo la suma? Pues podríamos suponer que su suma nos puede dar un número irracional y demostrar que eso significaría que uno de los factores sumandos, digamos, uno de los sumandos es irracional. ¿No lo estás haciendo por contradicción? ¿Lo estás pensando por contradicción? Sí, pero no sé, de ver de maneras más fáciles. Más fácil a partir de lo que ustedes saben y se acuerdan. Porque aquí, ¿qué es la respuesta? La respuesta es que sí, ¿no? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Entonces, tendrían que tomar dos números en Q. Y luego, estos tienen la cualidad de que R y S son enteros, ¿no? Y además, Q y S, ambos dos, son diferentes de cero. Entonces, para sumarlos, hay que hacer esto. Y esto, ya sabíamos que según se suman estos, esto me queda así, ¿no? Y ahora estamos esto en enteros. Estos dos dijimos que eran enteros. Entonces, el producto de estos dos te da un nuevo entero. Y estos, el producto te da un entero. Y la suma de estos dos te dan un entero. Entonces, te dan un nuevo entero que le voy a poner M. Y aquí el producto de dos enteros te da otro entero que es n. Y estos son enteros. Entonces, ¿qué? Pues esto es uno de esta forma, ¿no? Es racional, ¿no? M sobre n. Está en Q y ya acabamos, ¿no? Claro, claro. O sea, esta es una demostración directa nada más por la definición de racional. Ajá, y por cómo estamos, hemos definido sumar ese tipo de números. ¿Sí? Ahora quiero que piensen lo siguiente. Bueno, el producto es igual, ¿no? O sea, el producto, Q
es cerrado bajo el producto. Q es cerrado bajo el producto. Y en la anterior y en esta me refiero al producto, a las operaciones usuales. Porque si ustedes los definen de otra manera, pues entonces ahí sí ya no sé, ¿verdad? Primero tienen que decirme cuál es la operación que están haciendo, o cómo están haciendo la suma, o cómo están haciendo el producto para poder saber. Pero bueno, eso con el producto de siempre. Ahora díganme, estos son los irracionales, ¿no? Entonces, I es cerrado bajo el producto. No. 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 Demuéstrenlo. Podemos hacer un ejemplo, ¿no? Ajá. Pues rey de dos. Es igual a dos. Y ya no. Entonces no fue cerrado bajo el producto. ¿Será que será que es cerrado bajo la suma? Profesora, ¿podría repetir lo de la suma de racionales, por favor? ¿El qué? Ese, cuando realizó la suma. Ajá, ¿pero qué? Cuando, ¿esto? ¿Siempre sumamos encima? O sea, nada más lo pongo porque es como el algoritmo para resolver una suma de... Para hacer una suma, para sumar dos fracciones, sí. Es la forma que tenemos de sumar dos fracciones, ¿no? Sí. Ok, gracias. Okay. Y entonces, díganme si dijimos, y es cerrado bajo la suma. Es decir, siempre que ustedes tienen dos irracionales, ¿lo suman y siempre les da un nuevo irracional? No. 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 ¿Por qué? Demuéstrenlo. Pues con un contraejemplo. Raíz de 2 más raíz de 2 negativa es igual a 0. Cero es racional. Entonces este es irracional. Este es irracional. Los estamos sumando. Y esto es racional. Entonces, no es cierto que siempre que tengamos dos irracionales que los sumemos, nos dan un irracional. Porque en este caso nos dio un racional. A ver, díganme, la suma de un racional con un irracional, ¿cómo es? Racional. ¿Racional? No, irracional. Irracional. Demuéstrenlo. Pues igual podemos poner raíz de 2 más 0, ¿no? Ajá, pero aquí ya no basta dar un ejemplo, ¿no? Pues decimos, sea P sobre Q un racional.
no sé si te quise decir también que tal que P es entero y Q también, diferente de cero. Y será X un irracional. Lo sumamos. Es igual a P más QX sobre Q. P más QX sobre Q, ok. Y supongo que la construcción está, bueno, que Q sí es entero, pero PQX no es entero. Ajá. Y por tanto no es racional. Y como no es racional, pues es irracional. A ver, pero ahí tendrías que... O sea, estás usando lo que quieres demostrar, ¿no? No, pero aquí es suma de enteros con irracionales. Pero ¿cómo sabes que este no es entero? Entonces, tendrías que... Porque sabemos que cualquier entero es racional. ¿Cómo? Porque sabemos que cualquier entero es racional. Ajá, pero entonces tienes que demostrar que un racional o un entero con un irracional es un irracional. Ajá, porque sabemos que no es entero, pero no sabemos que no sea un racional. Exacto, o sea, ahí la multiplicación. Tendríamos que probar que la multiplicación de un racional por un irracional es irracional. Sí, yo lo que digo es que están usando otras cosas que no hemos demostrado. Sí. Y entonces tendrían que demostrarlas. ¿No? Pero sí podemos hacerlo con la misma idea, más o menos con la misma idea, pero podemos hacerlo por contradicción, ¿no? O sea, yo digo que supongan que tienen sean P sobre Q y M sobre N dos racionales con P, Q, M y N enteros y con Q y N ambos diferentes de cero y CX un irracional. Entonces supongamos que la suma de este más X es un racional. Es decir, tienen esto que es M sobre N. Para algún M y para algún N, ¿no? Estoy suponiendo que esto es un racional. Y luego tengo X igual a M sobre N menos P sobre Q. Y esto es una resta, las restas de siempre. Esto, ahora sí, esto sí, ¿quién es? Esto es esto, ¿no? Y esto fue entero y esto fue entero, porque estos son enteros. ¿Y qué? ¿Alguien me está hablando? No, ¿verdad? No, o sea que eso ya es la contradicción, ¿no? Porque X es irracional y se expresa como... Entonces, ¿eso querría decir que X es racional, ¿no? Y es una contradicción. Y es una contradicción. Pues, habíamos supuesto que X era irracional.
Entonces, pues ya, ¿no? O sea, la contradicción surgió de suponer que esta suma era un racional. Por lo tanto, ¿qué? Es irracional. ¿Sí? Emanuel. ¿Se puede usar esta propiedad para demostrar que un número irracional es irracional? ¿Cómo? A ver, otra vez. Si se puede usar esta propiedad para demostrar que un número es irracional. ¿El qué? ¿El hacerlo por contradicción? Ah, bueno, tal vez tenga que ser más específico, pero en la guía en específico hay un ejercicio que hay que demostrar que, por ejemplo, raíz de 3 es irracional. Oh. Entonces, lo que yo me pregunto es que... Es que casi no escucho bien lo que dices, pero entonces la propiedad que dices es que si puedes usar que la suma de un racional con un irracional es irracional, ¿esa? Ajá. Ah, sí, sí puedes usarla, ya la demostramos. Y, por cierto, díganme cómo es el producto de un racional con un irracional. ¿De un racional por un irracional? Pues es que el producto es la suma repetida, ¿no? Ah, pero no sé, esa definición no ayuda mucho para racionales y irracionales. No, no mucho, porque multiplica por 2 veces. ¿Pero a qué les late? Irracional, me late. Irracional. Igual irracional, me late. La demostración es igualita, ¿no? A lo que ya hicimos antes. Entonces, supongamos que P sobre Q por X, este es racional, este es irracional, voy a suponer que es un racional, ¿no? Con todo lo que ya dijimos, o sea, P, Q, M, N, N, Z, y además Q y N diferentes de cero, y esto es igual a esto para algún N sobre N, o sea, para algún racional, vayan ustedes a saber cuál. ¿Qué otra cosa? Ah, y dijimos que estos están en Q y este está en I. Y luego entonces, ¿qué? Ajá, entonces despejen a X de ahí. Entonces tengo X es igual a M sobre N sobre sobre Q. Y esta es la regla del sándwich de toda la vida, ¿no? Pues esto es NQ sobre NP. ¿Y esto es un qué? Aquí me estoy saltando el paso, pero ustedes tienen que justificarlo, ¿no? O sea, me estoy saltando que esto está en Q otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque yo había dicho que estos están en Z y ya habíamos dicho que, ya habíamos probado que M por Q está en Z, N por P está en Z. Entonces, esto vuelve a ser un racional. ¿Y luego qué? Pues ya tenemos una contradicción, ¿no? Pues habíamos dicho que X estaba en Y. Contradicción que surgió de haber supuesto que este producto era, que existía un racional, tal que este producto pues era ese racional. Por lo tanto, ¿qué? P sobre Q por X no es un racional. Y si no es un racional, entonces es un racional. Y ya acabamos, ¿no?
cómo demuestran, por cierto, que ya demostraron que raíz de 2 es irracional, ¿no? Por eso ya la usamos. Sí. ¿Sí? Ok, entonces díganme. Me pregunta, ¿racional o irracional? Irracional, ¿no? Irracional. Entonces, por demostrar que raíz de 2 más raíz de 5 es irracional. Y otra vez, porque parece que es un buen camino, hay que hacerlo por contradicción. Entonces, supongamos, si me da tiempo, que raíz de 2 más raíz de 5 es racional. ¿Verdad? Eso lo que querría decir es que raíz de 2 más raíz de 5 es igual a un racional, o sea, que existen P y Q enteros tales que esto. Y vamos a suponer que están escritos en su mínima expresión, ¿verdad? Con Q diferente de 0 y P y Q ambos en Z. ¿Sí se acuerdan lo que quería decir esto? Sí lo usaron, ¿no? Ok, voy a suponer que eso fue que sí. Entonces, raíz de 2 más raíz de 5, esto al cuadrado es igual a P al cuadrado sobre Q al cuadrado. Y entonces tendríamos que 2 más 2 veces raíz de 2 por raíz de 5 más 5 es igual a P cuadrada sobre Q cuadrada. Y esto es 7 más 2 veces raíz de 2 por raíz de 5. Y esto es 7 más 2 veces 2 por 5. Y esto es 7 más 2 veces raíz de 10. Hasta ahí no hemos hecho ningún truco extraño, ¿no? Todo está bien. Y esto lo que querría decir es que 2 veces raíz de 10 es igual a P cuadrada sobre Q cuadrada menos 7, ¿cierto? Pero pues no quiero tener ese 2 ahí sobrante, entonces tengo raíz de 10 es igual a 1 medio que multiplica a todo esto que estamos diciendo de este lado. Y ahora díganme, tengo 1 medio, P cuadrada Q cuadrada menos 7 sobre 2. Díganme qué es esto, porque esto es esto, ¿no? Pues este es un racional y este es un racional. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿esto qué es? Es un racional también. Esto es un racional. Y este, pues evidentemente es un racional. ¿Y cómo es la diferencia entre estos dos racionales? Racional. La diferencia es racional. Y eso lo que querría decir entonces es que pues raíz de 10 es un racional, ¿no? Esto lo que implica es que raíz de 10 es un cierto número n sobre n, otra vez con m y n escritos en su mínima expresión, n diferente de 0 y m y n en z. ¿Verdad que sí? Y entonces estamos diciendo que esto es un racional. ¿Verdadero o falso?
Eso de que m, n entre paréntesis igual a 1 es que su factor común es 1. Ajá. Ok. Son primos relativos. Entre ellos están escritos en su mínima expresión, sí. Pero entonces, ¿esto está bien o no? ¿Raíz de 10 es un racional? No. Pero es raíz de 2 por raíz de 5, ¿no? Ajá. No. Contradicción. Pues, raíz de 10 es irracional. Y la contradicción surgió de suponer que raíz de 2 más raíz de 5 era racional, ¿no? Por lo tanto, raíz pero para de eso, ay, lo siento. Ajá. Para eso tendríamos que saber que el raíz de 10 es irracional. O sea, lo sabemos, claro, intuitivamente, pero tendríamos que demostrarlo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Por lo tanto, esto es, ¿qué dijimos? Irracional. Y todo eso, todo está súper bien si de verdad sabemos que esto es irracional. Pero como no quedamos, queremos quedarnos con el sí, entonces por demostrar que la raíz de 10 es irracional. Entonces, en mis 3 minutos que me quedan, supongamos que raíz de 10 no es, no es irracional. Si no es irracional, es que raíz de 10 se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? Con m y n en los enteros y n diferente a 0. Y n diferente de 0 y además escritos en su mínima expresión. Pues esto quiere decir que si tengo 2/4 y 1/2, mejor me quedo con 1/2, ¿no? Y entonces, ¿qué? Ah, sí, como estamos suponiendo eso, eso lo que quiere decir es que 10 es igual a n cuadrada sobre n cuadrada, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que 10 n cuadrada es igual a m cuadrada. Y eso lo que querría decir es que m cuadrada es un múltiplo de 10, ¿verdad que sí? Es sí. Decir, eso querría decir que m cuadrada es un número par. ¿Están de acuerdo? Porque fue un múltiplo de 10. Sí. ¿Y entonces qué? Si es par, su raíz es par, ¿no? Si es par, ya no son coprimos. Entonces, ajá. Entonces, déjenme regresarme aquí. Entonces, m es múltiplo de 10 también, por lo que acaban de decir. Y eso quiere decir que m es igual a 10 sobre r, ¿no? Para alguna r en z. Pero, ¿cómo supimos que entonces m era múltiplo de 10? Por lo que me acaban de decir. O sea, estas pero, propiedades, ¿qué me dijeron? Que si m cuadrada es par, m es par, ¿no? Sí, pero y no entonces, sé si se generaliza. Sí, pero esto es resultado de álgebra. Con esas cosas no me voy a meter, trato de demostrar todo lo que tenga que ver con cálculo. Pero okay, eso es cierto. Y luego entonces, ¿qué? Entonces podemos reemplazar el m por 10r en la ecuación. Ajá, entonces tengo 10, esto lo que quiere decir es que esto es igual a esto. Y luego entonces esto es igual a esto. Uh-huh. Y luego entonces esto es igual a todo sobre 10, o sea, esto, ¿no? Y lo que sí quería decir otra vez lo mismo para n. Es n al cuadrado es múltiplo de 10. Lo de 10. Y esto lo que quería decir es que n también es múltiplo de 10. Y tenemos una contradicción. ¿Por qué? Porque habíamos supuesto
estaban escritos en su mínima expresión. Y por lo tanto, es la misma demostración que seguramente que hicieron para ver que raíz de 2 no era racional. Debe ser muy parecida. Hay otras formas, pero esta es la más clásica, digamos. Y por lo tanto ya habíamos dicho que esto era irracional. O no irracional. Y acabamos, ¿no? Sí. Acabamos por hoy. ¿Le podría subir un poco, por favor? Nos vemos el siguiente jueves. ¿Por aquí? Más. Sí. Que la ve bien. Profe, ¿cuándo vamos a subir este video? Nos vemos. Sí, se los mando. Ok, gracias. ¿Le podría regresar a donde estaba, por favor? ¿A dónde estaba? Hasta abajo, ¿cómo? ¿Aquí? Sí, sí. ¿También podía subir las notas, por favor? Las notas, sí, notas se las mando. Gracias. Listo, gracias. Hasta luego. Gracias. Bye, hacemos más ejercicios. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.